Hoy en la parte 190 de Puertas dimensionales hablaremos de Don Bosco y María Auxiliadora. Pero antes vamos a daros una noticia o vamos a mostraros una noticia que realmente tiene que ver con algo que presentamos hace muy poco y vais a ver que Satanás no para. Empezamos con una noticia que he incorporado debido a que hace muy poco hemos presentado al respecto, pero es noticia actual. Arquidiócesis estudiará caso de una imagen de la Virgen que habría derramado lágrimas. Sí, sí, de momento aparcamos María Auxiliadora solo unos minutos porque luego vamos a verlo, pero ahora nos centramos en esto. Imagen de una Virgen que habría derramado lágrimas. Fijaos. 13 de junio de este mismo año 2023. La arquidiócesis de Santa Fe, en Argentina, anunció que estudiará el caso de una imagen de la Virgen dolorosa que, según los fieles de una parroquia, habría derramado lágrimas. Según informó el portal Aire de Santa Fe, el supuesto hecho sucedió en la noche del viernes en la parroquia San Jerónimo, de la localidad santafesina de Coronda, al finalizar la misa y luego de una bendición de sanación. Interesante, ¿eh? bendición de sanación. Bueno, recuerda esto un poco al tema de iglesias pentecostales también, ¿no? En ese marco asegura una niña integrante del coro advirtió que la Virgen Dolorosa derramaba lágrimas y avisó a los presentes. El medio señala que los sacerdotes que habían celebrado la misa rezaron ante la imagen y los cerca de 20 fieles se unieron a la oración. El portal Aire de Santa Fe. Recoge el relato de personas que afirman que las lágrimas de la dolorosa recorrieron todo su rostro, las manos y el manto negro, y que los sacerdotes comprobaron que el manto se encontraba mojado. Según el testimonio de una de las fieles de la parroquia, nos emocionó profundamente. Lo que vivimos es algo que nunca hubiéramos imaginado. Hasta ahora todavía estoy llorando desde anoche cuando nos dimos cuenta de las lágrimas de la Virgen. La niña del coro la descubrió, le avisó al padre, el padre vino, vio y confirmó lo que la niña había dicho y así todos presenciamos este momento que yo considero un milagro, aseguró. El arzobispo de Santa Fe de la Veracruz, Monseñor Sergio Fenoy, se comunicó con el párroco del lugar para tomar conocimiento de la situación y poner en marcha el protocolo establecido para este tipo de situaciones. Así lo informó el prelado al multimedio Aire Digital, el primero en hacerse eco de la noticia. Desde la Iglesia, precisó, tenemos un procedimiento para ir haciendo un discernimiento sereno de la situación. Lo que tenemos que hacer, antes que nada, es preservar a la niña y a su familia, porque estamos ante una menor, aclaró. Tenemos que tener mucho cuidado, nosotros los pastores, la Iglesia y también los medios, indicó. Además, pidió respetar la experiencia que han tenido los fieles testigos del hecho, porque sin duda habrá sido algo muy fuerte para ellos. En cuanto al proceso, el arzobispo explicó que el primer paso fue solicitar en la parroquia un informe por escrito de los hechos para una primera valoración, conocer a los involucrados y distinguir las cuestiones de fondo que guardan relación con la doctrina de la Iglesia de aquellas otras que dependen de la libre devoción de los fieles. Luego, la autoridad religiosa podría permitir algunas manifestaciones públicas de culto o de devoción, aunque las que se realicen de manera particular o privada no requieren autorización. Como última instancia, se lleva a cabo una valoración del suceso y de los posibles frutos espirituales que nacen del mismo acontecimiento. Cuando ha pasado un tiempo suficientemente prolongado y se comprueba que esos frutos son buenos, son evangélicos, Recién ahí se está en la posibilidad de emitir un juicio sobre si lo ocurrido ha sido algo sobrenatural o no, precisó Monseñor Fenoy. En la parroquia San Jerónimo de Coronda, un templo de los más antiguos de la provincia que data de 1837, se celebran misas de sanación una vez por mes. Qué interesante, ¿eh? precisamente en un lugar donde se celebran misas de sanación. Y la dolorosa con lágrimas. Es que es sumamente interesante porque prácticamente hace nada que hemos terminado de presentar temas sobre qué es todo esto y se ha vuelto a producir algo que ahora estarán comprobando si realmente ha sido así o no y que ya está moviendo a muchas personas. Si esto es así, pues una vez más un milagro. Si no es así, para muchos seguirá siendo un milagro. El caso es que, ¿a dónde lleva todo? A idolatría. A una idolatría que además nada tiene que ver con la cuestión divina. Por más que el, digan que es la Virgen María y que está en el cielo y que hace todo por nosotros. Porque ya hemos comprobado que eso no es así. Desde luego, fijaos cómo Satanás ya está moviendo de nuevo sus hilos y no cesará. E irá todo a más, lo advertimos, y ha sido dicho y prácticamente hecho. Desde luego da que pensar. ¿eh? Si alguien cree que la mentalidad de la humanidad no va a cambiar en nada, realmente tiene un problema. Porque Satanás a través de las cuestiones de espiritismo, de estas manifestaciones sobrenaturales en tantas índoles distintas, va a hacer que la mentalidad de la gente vaya directamente a su terreno. Y lo está haciendo ya muy bien. Lo hizo bien antaño, lo hace bien ahora y aún lo hará mejor, más espectacular e impresionante dentro de poco tiempo. Fijaos si es necesario conocer la verdad, porque si estás apartado de la verdad bíblica, si desconoces la auténtica doctrina que habla de qué es todo esto, estás perdido, ya caes en las fauces de Satanás. Es impresionante. Pero, ¿sabéis? Lo impresionante no va a ser solo esto, porque vamos a adentrarnos en los temas de María auxiliadora. Ya veis que a la Virgen le dan muchos nombres, la Dolorosa, la María auxiliadora y tantísimos y tantísimos más. Pues bien, veremos la relación ahora entre Don Bosco y María auxiliadora. Después, en la siguiente conferencia, hablaremos directamente de María Auxiliadora y vais a ver hasta dónde nos va a llevar todo esto y os vais a quedar boquiabiertos prácticamente al fin de todo este tema. Pero para eso aún faltan unas cuantas conferencias, os lo advierto. Vamos a ir viendo ahora más datos. El Papa envía un saludo especial a los salesianos en la fiesta de María Auxiliadora. Al término de la audiencia general de este miércoles 24 de mayo, el Papa Francisco recordó que hoy es la fiesta de María Auxiliadora y por ello envió un saludo especial a la familia salesiana. Como de costumbre, el Papa Francisco se dirigió al finalizar su catequesis a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Más tarde señaló que hoy es la fiesta de Nuestra Señora venerada bajo la advocación de María Auxiliadora. Y aquí veis... El tuit que hizo el Papa. Hoy recordamos a la Santísima Virgen María Auxiliadora que ella, Madre que consuela, conceda a la Iglesia, a los pastores y a los fieles, sobre todo a las familias, a los ancianos y a los enfermos, la gracia de estar preparados para testimoniar la fe. Testimoniar la fe. O sea, testimoniar de la idolatría. ¿Sí? Porque va de esto, ¿eh? Que María os ayude, queridos jóvenes, a fortalecer cada día vuestra fidelidad a Cristo. Que ella os dé consuelo y serenidad, queridos ancianos y queridos enfermos, pidió el Santo Padre. Fijaos como en un momento, ¡pam!, equipara a la Virgen ya al nivel de Cristo. ¿eh? Además, se dirigió a los recién casados y rogó que ella os anime a traducir el mandamiento del amor en vuestra vida cotidiana. O sea, esto no lo tiene que hacer Dios, lo tiene que hacer la Virgen. María Auxiliadora. Qué cosas. Por último, destacó que el Día de María Auxiliadora es una advocación mariana muy querida por Don Bosco. Por ello, envió un saludo y un recuerdo a la familia salesiana, dando gracias por todo lo que hacen por la Iglesia. Sí, hacen una labor tremenda por la Iglesia católica. Y es interesante esto porque, precisamente en las últimas conferencias que hemos venido presentando de noticias y de preparando el Gobierno Mundial, nos damos cuenta que realmente hay un gran movimiento social de Iglesia dividido en muchas secciones distintas, y entre ellas están los salesianos. Y hacen un trabajo espectacular, como tantas otras facetas de la Iglesia católica, distribuidas, ya vais a ver, por cuántos lugares, por muchos, prácticamente el mundo entero, sí. Pero vayamos por partes. La figura de San Juan Bosco, quien fundó la Congregación Salesiana y la Asociación de María Auxiliadora, ATMA, ha estado siempre muy unida a esta advocación. Y de hecho, en 1860, la Virgen se le apareció en sueños para pedirle que construyera un templo en su honor con el título de Auxiliadora. Y todo lo demás ya lo vimos, por tanto, nos lo saltamos. Solo recordar esta frase que dijo Don Juan Bosco. Confiad siempre en Jesús sacramentado y María Auxiliadora, y veréis lo que son milagros. Y quedaos con lo de Jesús sacramentado, porque esta parte que vamos a tocar junto a todo el tema de María Auxiliadora nos va a dejar perplejos, alucinados, y veréis el porqué en su momento. Mientras, ¿qué significa tener a María Auxiliadora como mamá? Bueno, aquí veis el cuadro de María Auxiliadora en su Basílica de Turín. Este 24 de mayo se llevó a cabo una solemne misa en la Basílica de María Auxiliadora que construyó Don Bosco en Turín, Italia. Allí el rector mayor de los salesianos, padre Ángel Fernández, explicó lo que significa tener a la Auxiliadora como mamá. La Eucaristía, si, sí, estad atentos a la Eucaristía porque va relacionado a lo que veremos también. Más adelante, y vaya cosa, veremos. La Eucaristía se celebró a las seis y media, hora local de la tarde. Según imágenes difundidas por la agencia de noticias salesianas, el templo estuvo abarrotado de fieles y devotos llegados de diversas partes del mundo. ¿Qué, ¿Creéis que esto tiene a cuatro gatos siguiéndolo? No, no. Abarrotado de devotos llegados de diversas partes del mundo. Esto quiere decir que los salesianos han hecho un trabajo espectacular en muchas partes del mundo. Otra cosa es que sea para llevar a la gente al Señor. Eso es aparte, desde luego, porque los llevan, ¿ya veis a qué? a la idolatría, a una falsa doctrina de cabezas. Y eso haciendo una función teóricamente muy buena sobre los jóvenes. En Sumilia, el décimo sucesor de Don Bosco. Recordó cómo su fundador siempre buscó una figura materna para que le ayudara en el servicio con los muchachos, ya que muchos eran huérfanos y no tenían familia. Para ello le pidió ayuda a su mamá y a la mamá del beato, Miguel Rúa, para que estuvieran con los jóvenes. No obstante, el padre Fernández indicó que el santo solía asegurar que sus muchachos tenían siempre el amor de la madre en el cielo, de la auxiliadora. Al respecto, el sacerdote enfatizó que este mensaje sigue siendo de gran actualidad porque ella es madre de cada uno de nosotros. Además, resaltó que la auxiliadora es una mamá que incluso hoy me agarra de la mano y no me deja nunca. Bueno, vale más que no sea una cuestión literal, porque si notas que te agarran de la mano y es María Auxiliadora, ya puedes salir corriendo porque es el diablo en persona. Esto significa tener a María Auxiliadora como mamá. Esta era la gran convicción de don Bosco. Esta debe ser nuestra devoción, enfatizó el superior salesiano. En este sentido, describió que la devoción a María Auxiliadora nos habla de cómo Dios nos ama tanto que nos entregó el amor de una mujer mamá que siempre está con cada uno de nosotros en el camino de la vida, allí donde nos encontremos. O sea, ¿y Jesús para qué lo tenemos? ¿Para adorno? ¿Nos damos cuenta que sustituir el papel de Cristo? ¿Quién ha querido hacer eso desde el inicio, desde que entró en él la maldad? ¿Satanás? Vaya. Tras finalizar la misa se llevó a cabo la tradicional procesión de María Auxiliadora por las calles del barrio de Baldoco, donde nació la familia salesiana. Si sí, hacen una procesión, claro. La lluvia que se precipitó sobre Turín hoy, en ese día, no fue impedimento para que los fieles permanecieran con sus paraguas y acompañaran la carroza con la imagen de la auxiliadora que fue cubierta con una especial urna transparente. Idolatría absoluta y pura, desde luego. Pero ve allí y diles que esto es idolatría. Verás cómo acabas. Aquí tenéis las imágenes del lugar donde todo esto se hizo, ya veis, abarrotado literalmente. Bien, y ahora décimo sucesor de Don Bosco, corona centenaria imagen de María Auxiliadora. Si sí, aquí veis el momento, sí, sí, les da por coronar figuras. Impresionante, ¿eh? Vimos la coronación de Carlos III, pues aquí tenéis la de la Virgen María Auxiliadora. Lo que pasa es que ese era un hombre que está vivo y esto es una estatua. El décimo sucesor de don Bosco, padre Ángel Fernández Artime, coronó una centenaria imagen de María Auxiliadora en Perú, donde sostiene una importante reunión por estos días con los líderes religiosos que dirigen a los salesianos, SDB, desde Estados Unidos hasta Bolivia. El lunes 27 de marzo, el rector mayor llegó a Piura una región en el norte del país que fue duramente golpeada por intensas lluvias en días pasados y que dejaron miles de damnificados. En el Coliseo del Colegio Salesiano, el padre Fernández celebró una solemne misa con la participación de una gran multitud de fieles, entre adultos jóvenes y niños. En la homilía, el sacerdote recordó la célebre frase de Don Bosco, confía en María Auxiliadora y verás lo que son los milagros. Sí, mira por dónde. Sucedió una desgracia y debían confiar en María Auxiliadora para que pudieran observar milagros. Nunca los llevan directamente al Señor. Ya veis a quién llevan a la gente. Bueno, sigamos. En este sentido aseguró que alrededor del mundo se ha encontrado con verdaderos milagros que el Señor y su madre hacen. Fijaos, ¿eh? Se equipara al Señor. ¿Quién quería hacer eso? ¿Satanás? Afirmó además que no todos eran algo extraordinario como la curación de un cáncer, porque a veces el milagro es de una familia que se reconcilia o es el de un muchacho que pensaba hacer una locura y recapacita. Por ejemplo, porque se encontró con un educador, escuchó una palabra amable, se encontró en la casa salesiana con alguien. Más adelante, el superior de los salesianos colocó una hermosa y radiante corona sobre la imagen de María Auxiliadora que llegó a Piura en 1920, procedente de España, país natal del padre Fernández. Por la noche, los integrantes de la familia salesiana rindieron homenaje al sucesor de Don Bosco con diversos números artísticos. Qué interesante, ¿eh? lo que lleguen a hacer con él. El sucesor también, de Don Bosco. Números artísticos y todo le dedican. Al día siguiente, el padre Fernández visitó el Centro de Educación Técnico-Productiva Bosconia, Cetpro donde se forma jóvenes de escasos recursos. Fijaos lo que hacen, una buena labor entre los jóvenes. Pero ya veis, al final, a dónde los llevan, ¿eh? O sea, es como si el diablo, ¿qué hace? Te ayuda y al final, ¿dónde te lleva? Al Señor, ¿no?, te lleva a él. En cierto modo te van llevando para vender tu alma al diablo. Y muchas de estas gentes y de estos jóvenes especialmente, si lo supieran, para nada estarían allí. Pero la mayor parte de ellos ignora todo lo que hay de verdad, todo lo que hay de espiritismo en toda esta cuestión. Aquí vemos imágenes con la María auxiliadora en medio, en la parte central. Y todo abarrotado también de gente. Reunión interamericana. El martes 28 por la tarde, decenas de religiosos salesianos pertenecientes a la región interamérica se congregaron en Lima para una especial reunión con el Padre Ángel Fernández e integrantes del Consejo General de toda la congregación en el mundo. La finalidad es reflexionar sobre su misión salesiana en la actualidad y determinar Líneas de acción. Pero ya veis, de todo el mundo. ¿eh? Están allí, congregación en el mundo. Pero qué interesante que además hablan, hay que hacer algo, hay que hacer unas líneas de acción. Por tanto, manos a la obra. Cabe resaltar que para una mejor organización, las inspectorías o provincias de los SDB están agrupadas en regiones. Fijaos que es un poco como funcionan los jesuitas también. Entre los países de la Interamérica están Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Haití, todo Centroamérica y las Antillas. Casi nada, ¿eh? Los más de 50 participantes estarán reunidos del 29 al 31 de marzo en la Casa de Convivencia San Juan Pablo II. Ubicado en el balneario Santa Rosa, al norte de Lima, una zona que, según la Agencia de Noticias Salesianas, ANS, ha impactado a varios por su belleza y verdor en medio del desierto. Bueno, también hacen florecer, ya veis. Desde luego, si pensabais que los salesianos era solo cuestión, algunos, por ejemplo, de España, que piensen que solo es cuestión de España, no, no, para nada. Están súper extendidos. ¿Os dais cuenta durante todos esos años, desde 1860, que tuvo la aparición, dice, de María Auxiliadora en esa visión, y empezó a hacer su labor de un modo total? ¿Cuánto se ha extendido todo ello y cuánta gente ha caído sin saberlo en las manos del Espiritismo? ¿Y va a caer? Es que es impresionante. ¿eh? Y todo, como siempre, Satanás, ¿a por quién va? Especialmente a por los jóvenes, porque sabe cautivarlos, sabe llevarlos a su feudo y de un modo que ya veis, de inconsciente absoluto. Es una lástima, es una lástima que la gente no sepa la verdad y siga cayendo donde no toca. Vaya labor aún tenemos por delante para dar a conocer el mensaje verdaderamente bíblico y no lo que es espiritismo disfrazado de cristianismo. Y esto no quiere decir que no hagan una buena labor ¿eh? para todo lo otro, pero es una lástima. Los llevan no a Cristo, sino ya veis a quién. A María auxiliadora. En verdad, a Satanás, usurpando el papel de Cristo. Nosotros terminamos aquí la conferencia viendo solo ya esta imagen, porque también hacen bailes eh, tradicionales, etc. Y la próxima... Irá directamente de María Auxiliadora. Vamos a ver qué se mueve en torno a ella. Pero recordad, Eucaristía, María Auxiliadora, Corpus Christi. Todo esto es lo que nos espera próximamente. Y ya os digo que os vais a quedar helados. Que Dios os bendiga. Maranata 2031.